Tiene que abrir los ojos. ¿Qué están haciendo? Ahorita. Ya. Ya. Un despacito así de cemento. Ahorita voy yo. 15, vamos a ver Livani. Livani, allá va, a ver. Aquí. Cochino, 30. Ay, voy yo, 30. Vamos a ver R, R va ahora. R, una última vez. Pues. No, dale, yo primero, otra vez. Dale. Va, pues, dame otra oportunidad a mí. Ni dura 30, es verdad que 30. R, gran mentira. ¿Cuánto dilató? 5, le dilató. 3. ¿Usted? ¿O quiero ver yo? Vamos, le están listos. Trece dilató la Carlita. Fátima, 13. Fátima, 13, Carlita, ya vamos a ver cuánto. No, a la Fátima la hizo sonreír. No, allí no tenías que hablar porque vos le dijiste a don R que no hablara. Ahorita voy yo, pero cuente duro. Contémosle duro. No, era ajá. Vaya, vamos a empezar. Vamos a empezar primero con don R. Vaya, vamos a empezar primero con don R. Dale, don R. Ajá. Va, después, va, y vamos a ver quién. Vamos a ver don R cuánto. Yo le voy contando. Lo normal. Vaya. A partir de 1, 2, 3. Ya, don R. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19. 19. Así voy contando yo, mire. 1, 2, 3. No, es que así es. Es que así son. Así son, así son. Vaya, ¿quién va ahora? La Fátima. 19. Después de la última, soy yo. Va, Carlita, dile. Soy la última, yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 21. Mire, mire, ¿sabe por qué yo voy contando? ¿Sabe por qué yo voy contando así? Ahí van, ve. 21, 22, 23, ahí van los segundos. Lo que vaya. 21 a 19. Vamos a ver, Fátima, la cuenta de 1, 2, 3. Démosle, pues. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 6.
Vamos a ver la Nibania, cómo le hace el angelito. A la cuenta de 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Don R fue caído por la Carlita. Se me metió agua por la nariz. Fátima fue caída por Ivania. Ivania fue caída por Don R. Así va en orden. Carlita le ganó a Don R. Don R le ganó a Ivania. Ivania le ganó a Fátima. Fátima le ganó al segundo. No, sentía que ya me ahogaba usted. Yo hilato media hora. Vamos a ver aquellos pescadores que han agarrado. ¡Ay, tu barra! ¿Ya agarró, Don Barra? ¡Ay, Don R! ¡Don Barra, bada, bada, bada! ¿Qué tal, Don Barra? ¿No le va a echar un rico baño, Don Barra? Le está picando, ¿no, Robertillo? Todavía no. ¿Nada? Va a haber gracieta, porque sí, ay, gracias a Dios, que se limpie la poza. ¿Lo podemos tirar de arriba? ¿Está enganchada? No. ¿Quiere morir como el pescado, tío? El pescado nunca muere. Así es, soldado, ¿eh? Yo el pescado decía. Ay, Dios mío. El anzuelo. El pescado nunca cae en el anzuelo. El pescado es listo. Don R, quiero que cante una canción. Como cuando iba a trote por la calle. La que le dedicaba a la novia. Vamos a ver cómo era. La que le dedicaba a la novia, ¿sí sabe cuál es, va? Vamos a ver, Don R. Ay, mamá. Todavía una que decía. Ay, mamacita, veníme a ver, que ya no aguanto que tampoco ver. Toda la mañana cuando sale el sol, salían los bellosos a trotar a la ciudad. ¡Cántela duro! Una linda chica lo sale a esperar. Permítame. Si usted, Don R, cantaba esa canción así cuando lo llevaban a trote, ¿qué le decían? No, ayer era duro, hermano. ¿Qué le ponían de castigo? No, al nomás llegar allá a la cuadra lo ponían a bombear con un gran trozo. Así. Entonces, ¿cómo se canta la canción? Como un soldado. En Semana Santa yo me confesé. Eso. Y por luego. Me he visto parada y pelada a la punta del pie. Jeje. Ahí empezaba, papito. Ayer ¡eso! Pues, ¿y luego? Ahí empezaba. Ayer... ¡ay! Yo pensé que era cachucha. ¡Sí! Bueno, y luego. Ahí empezaba lo bonito porque iba un clase a la par. Suyo, uno aquí y el otro aquí. ¿Ves? Ajá. Y si lo miraban que no iba hablando, cantando la canción, al llegar, papito, lo hacían llorar. Pero la canción que le dedicaba a la novia, ¿cómo bueno, era? ¿Quiero ver? En Semana Santa yo me confesé. Ajá. Por haberme visto parada y pelada a la punta del pie. Sí. Allí venía el sargento o teniente. Chévere, que chévere, que chá. Ajá. Este trotecito, qué rico está. Ay, allí donde más. Y luego. Yo lo que quisiera, un poquitito más jaladito. Para así soñar, luego descansar. Ay, papito. Y con 25 libras de arena. Y cuando decían que iban a salir a trotar. Sí, Barra ya andaba como usted dándole agua. No, yo no. No, Barra no. Vamos a ver. Mira. Vamos, vaya. Don R ya contó una historia sobre él cuando era soldado. Vamos a ver, Don Barra, cuando usted andaba en la cañera. Quiero ver cómo era su historia. Dígame cómo usted agarraba las matas de caña.
¿Cómo agarraba usted las... ¿Cómo agarraba usted las matas de caña, don Barra? Ah, yo las agarraba así, ¿ve? Pero dicen, a mí me cuentan que está... A mí me cuentan que hasta de, andaba hasta de agatas usted y... Hincado le trabajo. Hincado, va. Yo le trabajo así, mi hermanito. Quiero ver cómo, cómo. Quiero ver. ¿Cómo? Don Barra trabaja de diferentes formas. Sí, es que don Barra él... Es otro estilo. Sí, mire, mire, así. Corta y tira. Corta, tira, a veces corta y no tira. ¿Y, de co- y cómo descojollaba usted? Don Barra, ¿y usted qué usaba para ir allí? ¿Gorro, sombrero, cachucha o qué usaba? Pues nosotros que cuando empezamos las abras primeramente. Don Barra, pero quiero ver. ¡Ay, Dios mío! El equipaje que usaba usted para rozar caña, ¿qué era? Pues hasta con boxe, rozado. ¿Con qué? ¿Con qué? Y luego de eso, de muchos heridos, ¿qué les dieron? Les dieron unas parrillas. La da para atrás. ¿A dónde se ponían las parrillas? Aquí, ve. Ah, en la chimpinilla. Miren, usted está pues. Laseado, ve. Híjole, don Bar. Yo tengo como unas 20 heridas en cada pata. Ah, no, hombre. Estoy todo listeado, ve. Híjole. ¿Y eso de qué, don Bar? Se me pegué con el machete, con las cañeras. Ajá. Porque yo trabajé 26 años. Más de 26 años trabajé. Usando calles, si hiciera yo, ve. ¿Quiere decir, don Bar, que otro año más se lo traga a la central? Ya no estuviera contando historias. Ya no tuvieras ya no tuvieras a barba, don Barra. Ya hay compañeros que ya lo comió la central. Ya se lo comió el ingenio. ¿Y don R no rozaba caña o qué pasó? Ya, bastante. No. Allá me morí, sí, allá me morí en un gran empacho, hay que hablarlo. Que... Ey, don R, dicen que hay allá en Oriente, dicen, va, don R, que dan unas grandes tortillonas, parecen pizza, va. Así son, ve. Pero mira, hermanita, ahí para que le den su tortillita a las 4. No, tiene que ser una fila grande. Tiene una gran fila para que le den su. Es que eso viene siendo como en el cuartel. Así viene siendo. Va. Ay, que en el cuartel era más duro porque a las 4:30, ¡plin! El leñazo en el catre. No les iba a decir. Espérenme. Ay, con los ojos cerrados, poniéndose el equipo de deporte. Si no iba, si se tardaba mucho, no comía. Ay, papito, eso era duro. Peor cuando a las 4:30 llevaban una cancha que un montón de agua había. Y yo decían, Rodito, salí reclutas. Ya saben por qué andan haciendo esto ahorita. Aparte que no sé, mi sargento, mi cabo, mi teniente, ¿va? Por la niña que se fue a ayudarle a la mamá a torquear. Todito dejaban, hermanito, el equipo, el MDG y todo. Ay, eso era duro. Pero nosotros pagábamos. Sí. Como no nos importaba. Sí. No crea que fue... Estaba serio entonces. La vida militar fue duro. Hoy no, hoy que la le duele el corazón. Sí, don R. Pero antes sí fue duro. ¿No? Don R, pero ¿usted juega a combatir o no juega a combatir? Bien, nosotros fuimos a vivir en un colado de charlate más. ¿Allá fue? Sí. Mire, antes le daban unos castigos a uno vendado, lo tiraban del reo. Y caminando, caído usted en la villa. Sí. Le daban así, le pegaron con ramas de espino a uno. ¿Usted nunca vio a mi papá así, don R, vestido así? No, a él sí, pero como él estaba en otra, en otro escuadrón, digamos, pa. Por lo menos en la cuarta brigada, sí, la brigada, infantería, así, dando los batallones, con 5 batallones. Ey, don R, dicen que sabían andar unas muchachas, va, jovencitas, va, descalzas, va, don R. Ellas eran las que se encargaban de darle a todo el que hallaban, dormido. Sí, mire cómo era. No se sentían los pasos, don R. De ella. En unas vaguaditas decían, ríndanse soldaditos, boina verde. ¡Pam, pam, pam! Ella. ¡Pam, pam, pam! Eso, don R, así es. No, mi hermano. Sí, me gusta, don R, que sea de acción. Ríe, porque Franca tira dura la chamba. Sí, ey. Puro K-47. Sí. ¿Ah? Puro K-47. Quiero ver cómo le pegaste. Usted iba aquí, ¿ves? ¿No? Cuando... ¡Vale, vale! ¡Se torce! No, es que no, eso es lo bonito. No, la vida mía. Don R, usted sí le pone sabor a los videos, don R. Sí, gracias. Eso hermano. Es lo bonito, don R. Dormía, lo mataban las muchachas bonitas. Sí. Ahí en el batallón capturaron a una niña viva. Cállate. Don R, usted... 9 años tenía. Don R, mucho... Yo veo bastante los videos y mucha gente comenta allí que usted sí es humilde y que tiene, pues... Sí. Es una persona muy humilde, ¿me entiendes? Que... Y así se tiene que comportar, don R.
Oiga, es algo muy, viernes, muy lindo que a alguien le digan así, ¿me entiendes? Que dijo que pues sí, había sido militar y mi humildad. Ajá. Que eso es lo bonito, Bacalita. Sí. La humildad, la honestidad, respetar. La humildad sí. se vale hasta más grande. Sí. Porque yo un niño chiquito, yo lo respeto, un ancianito también, porque un ancianito es como ya un niño. Bueno, don R, al próximo video seguimos contando lo que usted está diciendo. Aquí, la posa de André Chile. Que sigan viendo los videos para ver lo que va a seguir diciendo don Barra y don R. ¿Cómo se llama esto? Don Barra y las niñas de movimiento. Eso. Y la Fátima que anda diarrea. ¿Y la Fátima? Ay, Dios, niña.